Soy Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos. Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles sobre la Carta 21 de San Agustín. Se trata de un documento de un gran valor testimonial, un gran valor histórico y que nos sitúa en el contexto de la ordenación sacerdotal de San Agustín. Una carta que San Agustín dirige a su obispo Valerio, el obispo de Hipona, que lo había ordenado como sacerdote en el año 391. En esta carta, escrita posiblemente en enero del año 391, San Agustín le pide al obispo Valerio que le dé un tiempo hasta la Pascua de ese año 391 para prepararse al ministerio sacerdotal. Todos sabemos cómo la ordenación sacerdotal de San Agustín implicó para él una conversión, la conversión a la vida pastoral. San Agustín nunca había soñado, nunca había pensado convertirse en sacerdote, y sin embargo, la visita que hace a la diócesis de Hipona en el año 391 cambia el derrotero de la vida de San Agustín. Será ordenado sacerdote por aclamación popular y tendrá que renunciar a esa paz y a esa vida de sosiego que él tenía en el monasterio. La carta 21 de San Agustín, dirigida a su obispo Valerio, es para pedirle 3 meses para prepararse al ministerio sacerdotal. Le dice San Agustín a Valerio que él es como una persona que no conoce qué es el ministerio sacerdotal y que necesita un tiempo para conocer las Sagradas Escrituras. Una carta sumamente rica porque San Agustín recuerda cómo la Biblia, cómo las Sagradas Escrituras son las medicinas que Dios ha dejado para que nosotros podamos sanar y curarnos de las enfermedades del alma. San Agustín quiere conocer estas medicinas para prepararse al ministerio sacerdotal y con esas medicinas poder atender a su pueblo. Sin embargo, el deseo agustiniano no se cumplirá. San Agustín suplica al obispo Valerio que tenga misericordia y compasión de él, quien no había soñado nunca en convertirse en pastor de la iglesia y que de pronto se ve obligado a abrazar este ministerio. Sin embargo, el obispo Valerio, sabemos que procedía de alguna región del Imperio Romano donde no se hablaba el latín. La lengua materna del obispo Valerio era el griego. Esto no quiere decir que el obispo Valerio hubiera nacido en Grecia. Posiblemente pertenecía a las colonias del sur de Italia donde se hablaba el griego, o cualquier otro lugar del Imperio Romano donde la primera lengua era el griego. Por eso el obispo Valerio se sentía muy torpe e incapacitado para predicar en latín y necesitaba un predicador que fuera un hablante fluido de latín como lo era San Agustín. Por eso, una vez que tiene ya ordenado a San Agustín, no le puede conceder 3 meses hasta la Pascua para comenzar su ministerio pastoral. Él necesita que en la cuaresma del año 391 San Agustín comience su propia labor de predicación. Y así será. De esos 3 meses que San Agustín le pedía al obispo Valerio, se traducirán solamente en un mes escaso. Hacia marzo del año 391, San Agustín, cuando comienza la cuaresma, tendrá que comenzar su propia labor pastoral predicando a los neófitos, predicando a aquellas personas que se preparaban para el bautismo, explicándoles el símbolo de la fe, el credo de la Iglesia Católica, cuáles son los sacramentos, el Padre Nuestro y los diferentes misterios de la Iglesia. Conservamos también otro tesoro, el sermón 216, que es uno de los primeros sermones agustinianos, donde él se presenta como un novato, como una persona que comienza a dar sus primeros pasos en el camino del ministerio presbiteral. Por eso esta carta 21 nos retrata el corazón de San Agustín y nos presenta este deseo agustiniano, poder tener tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras y a través de las Escrituras prepararse para el ministerio sacerdotal. Una carta que encierra una dosis enorme de humanidad, de compasión, de misericordia
de descripción de lo que es el ministerio sacerdotal y del deseo de empaparse de la Sagrada Escritura para con ella como una lámpara iluminar a su pueblo. San Agustín nos invitaría a nosotros a tomar entre nuestras manos la Sagrada Escritura como esa luz que tiene que guiarnos en nuestro camino para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Soy Enrique Garte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.